Urgente, fracasa audiencia de juicio por el caso María Belén Bernal. Se suspende por ausencia de la defensa. En un giro inesperado, el tribunal encargado del caso María Belén Bernal contra Germán Cáceres y Alfonso C. declaró fallida la audiencia de juicio. La Fiscalía General del Estado informó que la diligencia en la cual se esperaba que las partes expusieran sus alegatos finales y se conociera la sentencia fue suspendida debido a la ausencia de la defensa de Germán Cáceres. Como consecuencia de esta ausencia, se impuso una multa de 2 salarios básicos, es decir, $900, a los abogados del exteniente de policía. Y se solicitó al Consejo de la Judicatura que se tomen medidas disciplinarias. La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, expresó su descontento con esta decisión y afirmó que se evidencian tácticas para detener el proceso. Hizo hincapié en la gravedad del caso y lo consideró un atropello a la Administración de Justicia, así como a la víctima y a la ciudadanía que espera la sentencia. Otavalo pidió que el Consejo de la Judicatura imponga sanciones severas a los abogados, a quienes acusó de buscar notoriedad a través de este caso. También reveló que la defensa de Cáceres no presentó ninguna excusa para justificar su ausencia. La audiencia de juzgamiento se inició este lunes 15 de mayo y desde entonces decenas de personas se han congregado frente al Complejo Judicial Norte en la Avenida Amazonas en Quito, exigiendo justicia no solo para este caso, sino también para otros casos de femicidio. La desaparición de María Belén Bernal ocurrió el 11 de septiembre del 2022, después de ingresar a la Escuela Superior de la Policía de Quito. 10 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado en el Cerro Casitagua, cerca de la institución policial. Desde el principio, el esposo de María Belén Bernal, Germán Cáceres, quien era teniente de la policía e instructor en la escuela, fue considerado el principal sospechoso. Cáceres huyó después de prestar declaraciones ante la fiscalía y se mantuvo prófugo durante más de 3 meses. Finalmente, el 30 de diciembre del 2022, fue capturado por la policía colombiana en Palomina, en la costa del país vecino. Después de ser extraditado, fue detenido y recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas. El 12 de enero de este año, confesó el crimen y un mes después fue convocado a juicio. Ahora, con la suspensión de la audiencia de juicio, el proceso se prolongará aún más. Las partes involucradas deberán comparecer el jueves 25 de mayo a las 14:30 para intentar concluir la audiencia y conocer finalmente la sentencia. La comunidad espera que se haga justicia en este caso tan sensible y que se logre esclarecer los hechos que rodearon la trágica muerte de María Belén Bernal. Además, en este video te dejamos las declaraciones de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien se pronunció en relación a la suspensión de la audiencia en el caso de su hija. Aquí el video. Lastimosamente, como cuando nos convocó el tribunal el 15, 16 y 17 para la audiencia de juicio, Germán Cáceres cambió de defensa. Pero ahí están las mañas, ahí está lo que nada más quieren tener los abogados, 10 minutos de popularidad. Esto es serio, esto es un femicidio, esto es asesinato. Y esto aquí se demuestra que hoy 4 de los abogados que fueron calificados para esta audiencia no se presentaron. Definitivamente esto es un atropello, no solamente a la Administración de Justicia, un atropello a la víctima, un atropello a la ciudadanía que está esperando por la sentencia, porque eso queremos, eso clamamos en las calles. Un atropello para que todas las mujeres que estamos abajo gritando verdad, justicia, reparación y no repetición, seamos, no les importe. Esos son esos abogados que tienen que ser sancionados por el Consejo de la Judicatura con el máximo de la ley, en el acto disciplinario. ¿Presentaron algún documento los abogados? Eso, ¿usted conversó con alguien? ¿Eran los abogados? ¿Se justificaron? ¿Qué les dijeron? Conversaba por teléfono. Ah, no. Era otra. No estaba. ¿Qué dijeron los abogados que no vinieron? Si no vinieron, ellos no se pronunciaron. Solo no dieron justificación. ¿Presentaron alguna justificación? No, la señora jueza determinó y comprobó e hizo verificar por el señor secretario y no había ninguna excusa para ellos. Aquí están mis abogados que les pueden dar con más detalle en el